Anteriormente en Resident Evil Revelations. Dios, nadie podría haber sobrevivido a esto. Así que es cierto lo de su resurrección. Entonces la trampa para Jill Parker es cosa de... ¡Mierda! ¡Es una trampa! Sí, casi podría asegurar. Buscaremos a Jill Parker. Dirigíos al Mediterráneo. ¿Dónde? Ese desgraciado se ha llevado todas mis armas. ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas. ¡Mierda! ¡Estamos atrapados! ¡Jill! ¿Qué diablos eres tú? Ese es el espíritu. Se acabó. La ciudad está perdida. Sus esfuerzos son encomiables. Era una llamada de atención necesaria desde hace tiempo. Buen trabajo. Jessica, Parker, atención. Se han infiltrado en la instalación. Cerramos el chiringuito. Preparaos para volver a casa. Dividíos y dirigíos al helipuerto de la azotea. Es una orden. Cubriré el pasillo con Jessica. Cadete, asegúrate de que llegará al helipuerto. Bien. Parker, aquí han empezado la evacuación. ¿O'Brien? La BSA se ha retirado. Solo quedo yo, General Morgan. Quiero que sepa que la FBC está cometiendo un grave error. Llevamos 3 semanas en guerra intentando solucionar esto. Ha habido rescates, ha habido pérdidas, demasiadas. Pero más retrasos solo servirían para dañar nuestra causa. Seguro que lo comprende. Me temo que no. Destruir el lugar vía satélite no es más que una chapuza. Se podrían perder pruebas. El uso del satélite ya se ha aprobado. Podemos arreglar este lío. Supongo que lo tendrá todo pensado. Pero puede que ni la FBC logre borrar sus huellas esta vez. Que el cielo abrase la tierra con justicia. Estas soluciones solo llevarán a la creación de un nuevo Veltro. Tal vez de decenas de ellos. Sí. Ese es el dilema. Los hombres como nosotros existen gracias a grupos como ese. ¿Y va a dejar que toda esa gente muera? ¿Ha acabado ya, director O'Brien? Bueno, ya conocéis las órdenes. Tomad posiciones. Raymond, conmigo. Sí, señor. ¿Crees que es el fin? No si nos cargamos antes a esos malnacidos. Aquí vienen. ¡Fuego! Salir de aquí, lo haremos. Y después, vamos al helicóptero. ¿Cuántos hay? ¿Los ha hecho todos Veltro? No podemos contenerlos. Que Dios ampare al mundo cuando lo descubra. Todos asociarán a Veltro con el terrorismo.
Bien, hay que subir hasta el helicóptero. Ese elevador debería funcionar. Por aquí. Siento meterte en esto. No pasa nada, pero me debes una cena. Y voy a pedir langosta. ¿Pero qué? Se ha estropeado. Y era el último elevador que funcionaba. La verdad, no sé yo si me gusta. ¿Qué te parece el tal O'Brien? ¿El director de la BSA? No es mi tipo. No hablaba de eso. Creo que tiene razón. Debe enfrentarse al general Morgan. Sí, estoy de acuerdo. Creo que pertenecer a la FBC distorsiona la moral. ¿Serás como él? Pero no me importaría estar del lado de los buenos.
toman el pelo? ¿Un callejón sin salida? Podemos pasar por aquí. Échame una mano. Vale, voy para allá. ¡Por el amor de Dios! ¡Jessica, deprisa! Desgraciados insistentes, espero que esto los contenga. Vamos, el elevador está delante. Venga. Ya casi están aquí. Creo que vienen a por ti. Es porque estás como un tren. Lo siento, no sé cómo. Jessica, ¿a qué estás esperando? Dios, pensé que iba a volverse a parar. Sí, ya está. Pero ha sido una locura. Es increíble que Morgan vaya a freír la ciudad con el satélite de energía solar. Raccoon City de nuevo. Sí. Borrado de la faz de la Tierra. Mañana, Terra Religio no será más que un nombre en un libro de historia. Hemos hecho lo que hemos podido, ¿verdad? Eso espero. Pero no olvides que me debes una cena con langosta. ¿Cuándo he faltado yo a mi palabra? ¡Daos prisa! ¡Tenemos que irnos! Vale, las damas primero. Thank you.
Está produciendo una reacción en cadena. Mirad la ciudad. Hay que ver cómo pilla. De Terragrigia dejó de existir. No hemos podido hacer nada. Thank you.